amigos, sean bienvenidos a una emisión más del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en este palco de transmisiones, mi amigo y compañero El Felino, el luchador más rápido de México, no solamente en el ring, también en el micrófono. Claro que por supuesto que yes, amigos. Si ustedes también no se atrevan a moverse de sus lugares, porque tendremos una lucha de lujo. Estarán ni nada más ni nada menos que los hijos del Averno, Terrible, Tejano y el físico de Mephisto. Desde la Arena Coliseo de Guadalajara, las mejores acciones de la mejor lucha libre y una sorpresa del Consejo Mundial. Un invitado de lujo en este palco de transmisiones, el Rey Bucanero, el Corsario del Amor. Así es, señor. Muchísimas gracias por invitarme y en esta ocasión me toca apoyar a esa princesita hermosa que se llama el Máximo y también a la Máscara y al Hijo del Fantasma, que son unos grandes luchadores excelentes solamente aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Un rudo que apoya a los técnicos, ver para creer, señoras y señores, y además, más adelante, Rey Bucanero, una sorpresa del Consejo Mundial. Espectacular y sensacional, no deben de cambiar. Síganos aquí. ¡Arrancamos! Y complementando la tercia, ni más ni menos que el Hijo del Fantasma, el Hijo del Duende que Camina. Esta es la primera batalla, señoras y señores. Grandes emociones nos deparan en esta función del Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchador más rápido de México y en el micrófono, Felino, sea usted bienvenido. Gracias, al igual que todos ustedes, amigos aficionados al bello mundo de la lucha libre, pues veremos un encuentro donde sacará chispas, porque va nada más ni nada menos que, llama mucho mi atención, el chico rosadito de la colina, o sea, Máximo, haciendo equipo con su primo aquí. Mira, vamos a ver si no sale esto aquí en complicaciones, porque el Hijo del Fantasma también como que se ve muy dudosito de acercarse a ese Máximo. Y en esta transmisión, haciendo su presentación como un invitado de lujo con el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Corsario del Amor, Rey Bucanero. Muchísimas gracias, señor. Aquí tenemos a estos integrantes espectaculares, como lo es la Máscara, que se está enfrentando ni más ni menos que al Tejano, señor. Se están dando ahí, pero van a empezar esta luchita, a conocerse, a darse ahí las llaves contra llaves, como debe de ser en un cuadrilátero. Estos son los primeros escarceos, el Texas Junior en contra del joven Hijo del Brazo de Oro. Cuántas y cuántas batallas, Felino, Rey Bucanero, de los señores padres de estos hombres, Juan Conrado Aguilar Jáuregui, el Tejano, que en paz descanse, y Jesús Alvarado Nieves, el brazo líder, el brazo de oro. Qué tardes aquellas del toreo de Cuatro Caminos. Desde luego, fui presencia en ese momento de grandes encuentros, y la verdad que sí, ver a estos dos elementos nos hace recordar mucho, sobre todo esta agilidad que está mostrando la Máscara, porque Tejano no se queda muy atrás. Estamos en el derribe, en la plancha, en romper la llave, y mira, tremendo resorte que parecía que el Tejano iba a llevarse, pero no tiene tanta agilidad por no ser tan espigado como la Máscara. Este Tejano Junior, un peso semicompleto, ya tirando peso completo natural, señoras y señores, en contra del hombre que fuera por muchísimo tiempo campeón nacional welter, la Máscara. Aparece ahí el perfumado del ring. Esto puede ser una edición, Rey Bucanero, de La Bella contra la Bestia. Así es, señor, y todo el público pide beso, pero el Tejano absolutamente lo avientan las cuerdas, y vamos a ver qué es lo que está preparando para el Terrible. La ayuda, señor, y ahí viene
como digo yo, la hora del montonote, señor. Ahí vienen los hijos del Averno presentes aquí en este escenario sagrado, 51 años de tradición de la Arena Coliseo de Guadalajara. El hijo del fantasma ahora está en problemas. Mephisto le quiere arrancar el rostro ahí a Máximo. Vaya fiereza del hijo de Astro Rey, vea nada más. Los puños, los brazos de uno de los mejores físicos del Consejo Mundial de Lucha Libre. En el juego de cuerdas, el hijo del fantasma es víctima fácil por parte del Terrible, por parte también del Texas Junior. El hijo del fantasma no ha encontrado la cuadratura al círculo, al menos en esta primera caída. Máximo está sufriendo. ¿Qué le están haciendo ahí al perfumado? Vea nada más el castigo. Los referees son simples testigos de lo que está sucediendo. Máximo está sufriendo. Máximo está llorando. Máximo está siendo masacrado. Desde luego, y vaya que estos hijos, pero sí son hijos del Averno. Vaya equipo, porque el Terrible tiene peso, tiene tonelaje, y vaya con la estatura del Tejano. Mira, ahí no hay para dónde puede hacerse la máscara. Están tratando de doblegar en este caso al que consideran que puede ser el más fuerte. El rival más fuerte, pues el indicado para tratar de mermar esa condición física, castigarlo a más no poder y por ahí poderse colar por el tiempo. Ahí está la máscara terrible desnucadora, señoras y señores, rematado por Mephisto. Vamos a ver qué hace el Texas, una guillotina tremenda. ¡Vean nada más cómo parten dos a la máscara! A la cuenta de los 3 segundos, la máscara está fuera. Aparece el hijo del fantasma solamente para encontrarse con esa montaña de músculos, con ese muro de concreto llamado Mephisto. Sembrando así al hijo del fantasma, también 3 segundos, ya está ahí el Loquito Estrada. La cuenta definitiva, Máximo ya no regresa a las acciones. La primera caída, Rey Bucanero, es para los hijos del Averno. Y así es, están ganando los rudos, como debe ser, señor. Una muy buena lucha, espectacular. Han dado clase de cómo se debe ser un gran rudo, señor. Así rapidito, sin ni siquiera despeinarse el público. Por supuesto que hay bellas y uno que otro feo que está a favor de los rudos en esta perla tapatía. Los mafiosos rápidamente se llevaron el primero. Bueno, es cortesía por parte del Consejo Mundial. La belleza tapatía siempre presente en este escenario de Medrano número 67. Esto ya concluyó, esto es extra, pero vamos a recordar la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción, con esa guillotina tremenda por parte del Tejano Junior sobre la máscara, posando ahí para la foto Mephisto. La cuenta de los 3 segundos, vea nada más cómo parte en dos con su pierna el Tejano Junior a la máscara. El Loquito Estrada contando al unísono junto con su compañero referee. Después vendría la masacre, la tortura para el hijo del fantasma, que era puesto espaldas planas después de haber sido azotado de forma brutal por sus rivales. Con ese castigo, señor, que ellos bien lo nombran, se llaman los aros del infierno, señor. Esos son los aros del infierno, ya lo dice el corsario del amor, invitado de lujo en esta transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a una pausa, regresamos con la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial Lucha Libre. Ya estamos de vuelta para las acciones de la segunda caída. La bella por el pasillo de la fama, por el camino de los dioses, anunciando la segunda caída. Vamos a ver qué sucede, porque los hijos del Averno, vaya que si parece que comieron gallo, vienen bravos estos hombres. Se querían comer vivo a Máximo, mordiendo ahí su rechoncha humanidad y la zona pomposa, porque vaya que si le sobra Máximo. Desde luego, porque lo bonito de aquí de la lucha libre, cuando ya tienes integrado una pareja o un trío, en este caso como son los hijos del Averno, aquí bueno, independientemente que falta el mismo Averno, Mephisto también está haciendo muy buen equipo, y es algo que es muy importante para nosotros como rudos, el castigar el montonero. Y aquí mira, Terrible no se deja esperar, porque también hay de dónde morderle la máscara. Hasta las amalgamas ahí del Terrible proyectadas en la zona pomposa de la máscara. ¿Sabes qué se me antoja a mí, Felino? ¿La máscara? No. Ver una confrontación de la peste negra en contra de los hijos del Averno, una confrontación de rudos contra rudos. Desde luego, porque si tú así lo estás pidiendo, imagínate.